Esta es la palabra en voz, te habla el padre Nacho Reynores de la Compañía de Jesús en el Uruguay. Meditamos hoy en la fiesta de San José. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo primero, versículos 16, del 18 al 21, y la primera parte del versículo 24. Dice así: Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Palabra del Señor. Querida amiga, querido amigo, qué linda fiesta la de hoy. Recordar a San José, sobre todo en este año en que el Papa nos invita a tenerlo especialmente en cuenta en nuestra vida, patrono nuestro, patrono de la Iglesia. La lectura de hoy nos permite como ahondar en el corazón de este hombre. El protagonista, como siempre, es Jesús. Él es el Hijo de María, concebido por obra del Espíritu Santo. Dos veces se repite esta misma idea, tanto al presentar a María como también en el mensaje que el ángel le dirige a José. El protagonista, como siempre, es Jesús. Ahora, la actriz principal, María. María es la que concibe al Hijo por obra del Espíritu Santo, pero este relato nos muestra al actor de reparto, a José, a quien hoy queremos celebrar, del que se dice muy poco, del que no habla. No hay palabra suya en los evangelios, pero en estos versículos se nos lo describe de manera suficiente como para tenerlo en cuenta para alguna premiación de actor de reparto, de ese no protagonista que define la película. Hace ahí su aparición en el momento justo y hace que esa película, que esta historia sea única, bellísima, inspiradora, diríamos hoy. Primero, José es el hombre justo. Ponele todos los sinónimos que te puedan venir, el hombre justo, el hombre noble, el hombre fiel, el hombre transparente, aquel que sabe acompañar. Se dice que no la quiere denunciar públicamente. No está para andar haciendo grandes denuncias, para mostrarse en público. Ese no es su perfil. Otros lo pueden tener, pero no es el suyo. Y fíjense qué lindo esto, resuelve abandonarla, pero dice el texto en secreto. Este en lo secreto. ¿A qué te hace acordar? Cuando empezábamos la cuaresma, la invitación a la oración, al ayuno, a la limosna, tenían que ver con eso, con hacerlo en secreto, sin que nadie se dé cuenta. Porque tu padre que ve en lo secreto, ese es el que te va a recompensar. En Mateo, esto de lo secreto tiene una hondura muy linda y hoy lo podemos relacionar con la vida de San José. ¿Cómo resuelve en lo secreto? Porque es allí, en lo secreto, donde ve el Padre, en lo secreto, donde él piensa, donde él es que se le aparece el ángel. Y entonces, su secreto se hace unión, intimidad, silencio, encuentro. Lo secreto de José y lo secreto de Dios. Allí, entonces, es donde el mensaje se hace más audible. Primero, hay una invitación a no temer, no temas. Segundo, a ver la realidad que nos toca, lo que va a pasar con María, va a concebir, va a dar a luz un hijo. Y a escuchar y a descubrir y a asumir nuestra misión. Le pondrás el nombre de Jesús. Y por último, entender que todo se enmarca en la misión mayor, en la de Cristo. Él salvará a su pueblo. Te invito a que en este tiempo puedas ahondar ahí en lo secreto, en el silencio. Vas a ver cómo ahí, como a José,
se disuelven, se nos disuelven los temores y sobre todo escuchamos claro qué es lo que nos toca hacer en medio de esta realidad. Ojalá después en lo cotidiano podamos hacer lo que pudimos escuchar ahí en lo secreto. José hizo lo que el ángel le había ordenado. Que descienda sobre vos la bendición de Dios, que es rico en misericordia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nos anime a caminar al modo de José. Dios te bendiga. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús. Por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz.